hemos estado tratando y aprendiendo muchísimo sobre las nuevas metodologías y tecnologías, todo lo que hay disponible para el monitoreo desde los sensores remotos. Es increíble cómo esta tecnología en realidad y estos recursos cada vez van ofreciendo mayores posibilidades, no solo en términos de resolución espacial, digamos, sino de también poder distinguir mucho más los usos y los cambios en los bosques, principalmente en los bosques tropicales. Tenemos este peligro que estamos trabajando, ¿no?, por nuestros territorios indígenas. Hay invasión de territorios extractivistas, el narcotráfico, por ejemplo. Me refiero a tala ilegal. Están siendo devastados nuestros bosques en la Amazonía. Y creo que es importante recalcar también estos espacios satelitales que estamos verificando, ¿no?, nuestros bosques, nos sirven como herramienta para poder exigir a la autoridad competente, a la autoridad forestal, inclusive a la fiscalía ambiental, para poder intervenir, ¿no?, porque nuestros bosques están siendo degradados, deforestados por terceras personas y por las empresas que vulneran nuestros derechos de los pueblos indígenas. Lo más importante de reunirnos en estos espacios es que estamos enfrentando a unos problemas tan grandes como la minería ilegal, la tala ilegal y otros crímenes ambientales que no podemos hacerlo solos. Tenemos que juntarnos y aprender de cada uno de nosotros para poder organizarnos mejor y aprender de las lecciones, especialmente de otros países y otros contextos. Y de esa manera podemos encontrar la mejor estrategia como sociedad civil, como organizaciones indígenas para promover cambios con los gobiernos y abordar estos temas, estos problemas tan graves. Thank you.